Estamos transmitiendo por tres plataformas, como ya es habitual las últimas veces. Estamos aquí por Instagram Live, por TikTok Live y por YouTube Live también, ¿ya? Hoy día tenemos a un gran invitado, un chico que conocí hace pocos meses, pero se ha transformado en un gran amigo musical. Por favor, adelante, Max Prieto. ¿Cómo estáis, Max? Bien, pues súper feliz. Y bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este live. No, gracias a ti. Qué bacán poder estar acá, ahí, donde han habido buenos invitados ya. Buenos invitados, sí, siempre sí. Buenos invitados musicales. Nosotros también el otro día, hace unos meses, grabamos unas cositas, también unas canciones aquí. Claro, sí, estuvo bueno. Estuvo bueno. Oye, Max, cuéntanos un poquito para que te vayan conociendo nuestros amigos de aquí, del Instagram y de las redes sociales. ¿Cuándo y cómo llegó la música a tu vida? ¿Cómo apareció? Yo pienso que, bueno, cuando era chico, mis papás escuchaban música ahí en la radio del auto, ponían ahí a Los Prisioneros. Me acuerdo escuchar Intimani también. Y un poco de Quilapayún ahí, escuchando cuando eran algunos viajes. Y ahí me empezó cada vez a gustar más la música. Me dieron ganas de tocar guitarra con Los Prisioneros, entonces ahí empezó todo. ¿Qué edad tenías más o menos cuando empezaron estas primeras inquietudes? Yo creo que yo empecé a tocar guitarra como a los 8, entonces yo creo que como a los 8, ahí ya dije, cuando escuché a Los Prisioneros y me motivé con la guitarra de Los Prisioneros, como a esa edad, yo creo a los 8, ahí ya, entonces, por ahí fue la... ¿Y de qué año estamos hablando más o menos? ¿Qué año era esto? Uy, a ver, el 2004 más o menos, 2005, sí. ¿Qué edad tenés, Max? 27, muy joven, Max. Sí, y ahí empezó todo de la música. ¿Y cómo aprendiste a tocar? Aquí hay muchos amigos que deben estar medio interesados, que a lo mejor están amigos y amigas que están empezando en la música, que a lo mejor quieran empezar a aprender a tocar algún instrumento. ¿Por qué fue la guitarra y cómo partiste? ¿Tomaste clases? ¿Fue solo? ¿Cómo fue? Yo partí con la guitarra. Como te digo, con Los Prisioneros me gustaba ese sonido ahí que tenía, como agresivo de la música. Me gustaba mucho la música de ellos. Me acuerdo que también había como una guitarra acústica ahí en el escondida en la casa, entonces me puse a tocar un momento. Tocaba pésimo, pero ahí empezó a interesarme. Y bueno, para aprender a tocar yo partí, me acuerdo que yo estaba en el colegio y ahí había un taller de música, de guitarra. Y de ahí cuando me regalaron la guitarra ahí, con esfuerzo, la guitarra acústica, un Squire. Eléctrica, sí, yo partí al tiro con eléctrica. Ya, perfecto. Sí, ahora ya más viejo le empecé a agarrar el gustito de acústica. ¿Ya? Bueno, en fin, yo cuando era chico empecé con la guitarra eléctrica y ahí en los talleres del colegio con un profe particular, ahí, o sea, eran en grupo, no era particular, sino que era en grupo. Ya. Y ahí empecé. Y sí, yo pienso que, bueno, si tienen la oportunidad de tomar clases, es
mucho, mucho mejor, porque autodidacta uno generalmente agarra mañas como en la técnica. Ya. Entonces yo pienso que lo mejor es que un profe, obviamente si está la posibilidad, o bueno, ahora está YouTube, yo cuando era chico no había tanto YouTube. No. Pero claro, la gracia es que un profe te va corrigiendo todas esas mañas malas de la técnica, de todas esas cosas. Claro, que vaya avanzando más rápido también. Vaya avanzando más rápido, te dice más o menos por dónde ir, ¿cachai? Y todo eso yo creo que al final te facilita y te hace más agradable el aprendizaje. Oye, y entonces, eso ya tenía 8 años, ya aprendí a tocar. ¿Y a qué edad tuviste tu primera banda escolar? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que tenía como 13 años o 12, por ahí. Por ahí tenía un compañero del colegio, me acuerdo que nos juntábamos, él tocaba batería, yo tocaba guitarra, y nos juntábamos en su casa y tocábamos más fuerte que la cresta. Yo todavía me acuerdo que quedaba con los oídos así. Eso no lo hagan, pues pésimo quedar con los oídos así como con el... En general a los bateristas les gusta. Sí, sí, yo me acuerdo que el amplificador no me daba más porque claro, le pegó. Gustaba. El ampli no daba más, pues entonces yo ponía el límite y tocábamos y ahí uff, era difícil mantenerlo. Era difícil. Sí, además éramos chicos, porque queríamos meter bulla, ¿no? ¿Y tu primera presentación? ¿Cuándo era, tío? Ah, eso fue un poco antes. Estos talleres que yo te comenté, tenían como a fin de año esta presentación, era como, había como una especie de teatro en el colegio. Entonces ahí presentábamos los de guitarra, los de batería, me acuerdo que toqué con un baterista, no me acuerdo si había bajista, creo que no había bajista. Pero ahí presenté una canción de Rage Against the Machine, me acuerdo. Sí. Por ahí tiene que estar el video en un VHS. Mira. Oye, ¿y toquemos algo? Sí, pues. ¿Qué vamos a tocar? ¿O qué vas a tocar? Ah, ¿qué te parece a ti? ¿Podríamos partir con un cover o un tema propio? Como tú digas. Partamos con un tema propio, ¿ya? El que tocamos la vez pasada, ¿te acuerdas? ¿Ya? Vamos, por aquí vamos lo tengo. Vamos con eso. Vamos. Ya. Sé que tú sabes bien que yo pienso en ti, y yo sé que yo no soy en quien piensas cuando me besas a mí. Aunque estemos los dos, tú no estás acá. En tu cabeza estás con alguien más. Con alguien más. Pero tú no sabes lo que duele sentir que no soy yo. Saber que no soy yo el que tú quieres. Sé que tú sabes bien. Yo haría por ti todo lo que quieras para hacerte sentir y darte seguridad. Solo debes confiar como lo hago yo cuando me siento arder.
más. Yo llego hasta acá, no puedo cargar con estas piedras sin hundirme al final. Porque tú no sabes lo que duele sentir que no soy yo. Saber que no soy yo. Hace 3 años, el justo como unos meses después de que empezó la pandemia. Ya. Sí. ¿Y esta está en la plataforma? Está en todos lados. ¿Cómo te encontramos en la plataforma? Max Prieto, nuestro amigo. Vayan a seguir al Max para que le lleguen las notificaciones cuando saquen nuevas canciones. Eso. Si lo siguen en Spotify y en todas las plataformas, la gran gracia que tiene es que si usted lo sigue, cuando saque nuevos sencillos, nuevos discos, les va a llegar una notificación de que llegó una nueva canción. A los artistas independientes como nosotros, sí, es súper importante porque llegar a la radio es re difícil. Entonces, al final, las plataformas y nuestras redes sociales son la única herramienta que tenemos para ir mostrando nuestra música. Así es, así es la cosa hoy en día. Así funciona, cambió la industria. Cambió la industria. La vuelta. Entonces estamos como en el 2013 con las primeras bandas escolares. Claro, sí. Y después tú entraste a estudiar en la universidad. Cuéntame un poquito. Entré a estudiar ingeniería. Uno entra en plan común y después a 2 años de ingeniería decides como la especialidad. Ingeniería en la Universidad de Chile. Claro, sí. Ingeniería, ¿cómo se dice? Ingeniería civil. Civil. Sí, claro. La ingeniería comercial, que es otra cosa. Y ahí también desarrollaste, nunca dejaste la beta. Claro, no, nunca. Y fue difícil, en verdad. O sea, yo siempre le dedicaba todos los días un poco a la guitarra, después a la voz, ¿cachai? Ahí nunca dejándolo de lado porque en verdad es lo que más me gusta. Es lo que más me gusta. Oye, y ahí tuviste tus bandas también. También tuve un par de bandas ahí, sí, también lo pasé bien ahí tocando música. En la 1 toca harto. Sí, tocábamos harto, es que había hartas instancias para tocar, sí. Nos metíamos en algunos eventos como de centros culturales. Sí, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad también, tuve alguna banda y íbamos a tocar, tocábamos en la Chile, tocábamos, de repente íbamos a tocar a la Católica, sí. También me invitaban a tocar, pues estas cosas. Me acuerdo que tú me decías que eso estaba al patio con la guitarra ahí acústica y te ponías a cantar. Claro, uno también, en el patio uno tocaba. Claro. O en la torre, yo me acuerdo que en el octavo piso había un piano. Hay un piano, sí. Y te he visto tocarlo también. Yo también hace, no sé, 15 años atrás o 20 años atrás también fui a tocar en ese piano que había ahí cuando tenía un radio libre. Genial. Oye, y sigamos tocando con Max. Sigamos tocando. ¿Querés tocar una tuya solo o querés que toquemos algo justo? Ah, verdad que tenemos ahí un... Voy a tocar una, y de ahí vamos con la que tenemos juntos. Eso, perfecto. Ya, vale. Hagamos eso. ¿Esta está también o está un estreno? No, esta también está. Esta también está. Pero mucho ojo porque, como dices tú, viene un estreno pronto. Lo vamos a tocar también, ¿no? Lo vamos a tocar. Lo vamos a tocar. Oye, la primera que escuchamos en Max se llama El que tú quieres. El que tú quieres. ¿Y esta cómo se llama? Esta se llama La última cena. La última cena. Este fue el primer tema que subí a las plataformas digitales. Muy bien. Ahí va, la última cena. Otra noche más podemos cocinar algo entre los dos, comida mexicana. Huevos con arroz
nos volvemos un segundo. Es humo, no está bien. Sé que no está todo bien. Hemos peleado, pero si me aguantas un poco más, voy a cambiar. Pues si te vas, ya no quiero ni siquiera cocinar. Así el hambre me va a acompañar. Cosa, algo hay que comer. Si esto se quemó, podemos pedir por internet. ¿Y por qué tomas tus cosas si culpa mía no fue? ¿Cómo que te cansaste? El hambre me va a acompañar. Ya no quiero ni siquiera cocinar, así el hambre me va a acompañar. Si te vas, ya no quiero ni siquiera cocinar, así el hambre me va a acompañar. Gracias, Claudio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Este es el primero que subiste a la plataforma? El primero, y le tengo mucho cariño por eso mismo. Mira, no, sí. Está bueno. Gracias, gracias, gracias. Bueno. Oye, vamos a aprovechar de recordarle a los amigos que estamos haciendo pruebas de piloto porque queremos empezar a. Tenemos algunos invitados que vinieron hoy día. Claro, muchas gracias. Pero queremos empezar a hacer todo online con público invitado. A lo mejor a veces algunos me preguntaron por ahí, sí, yo voy a estar online. No, la invitación era para que vinieran físicamente, así para conocerlos también y poder tener un poquito más de cercanía. Entonces, claro. Probablemente para el próximo live yo haga una invitación para aquellos que quieran venir acompañándonos aquí en el live. Claro. Hay que ir un poquito antes, nos conocemos, tomamos algún juguito, una bebida, comemos algunas galletitas antes de empezar el live y nos puedan acompañar en vivo mientras estamos transmitiendo, ¿ya? Así que ahí después les voy a dejar, o si quieren, los que les gustaría venir, me pueden mandar un mensaje directo, me mandan con su celular, entonces yo los guardo, voy haciendo una base de datos y después les voy mandando directamente, les voy preguntando si quieren venir para el próximo live. Así lo podemos hacer. Sí. Buenísimo. Oye, gracias. ¿No? Toquemos algo más, pues ya. O sea, vamos, toquemos la otra que te tinca, ¿no? ¿La otra? El otro tema que grabamos. Ya, pues, toquemos la otra que teníamos aquí, a ver. Eso. Vinimos a cantar. A ver, vamos. Hazlo bien. Eso, a cantar. Agarrando otras notas. Ya. ¿Le damos entonces? ¿Le damos, no? ¿Le damos, no? Diga ahí. Ya. ¿Anunciamos la canción o? No. Ah, ya.
me sentó, vaya a tocar el primer acorde y van a saber cuál es la canción. Ya, ok, ya, démosle, ya. Un, dos, tres. Primero estaban los tres, después tuvo Cerro Baja al siglo. Después tuvo la Spider Varela y después tuvo Fome. Claro. Fome es del 97, entonces entre el 90 yo tenía 10 años y el 97 que yo tenía 17 años, me lo escuché todo. Lo no. Sí, escuchando los tres, escuchando Nirvana, Tuyena, esa es la música. A mí me pasó algo parecido, porque yo cuando estaba en la en el colegio, cuando estaba como en primero medio, ahí yo empecé a conocer a los tres. Ahí recién los conocí y escuché toda la media a los tres, ¿no? Rayaba la papa. Yo creo que tenía a todos mis amigos chatos de los tres. A mi baterista también lo tenía chato de los tres, porque tocábamos y le hacía tocar los tres, obviamente. Así que sí, también es súper importante para mí. Sí. Y en la universidad tuviste banda, entonces, y tocaste con los chiquillos. Uh-huh. ¿Y en la banda componía? Tuve dos bandas en la U, o tres. En una compusimos, me acuerdo que un tema, que quedó re bueno, después lo grabamos incluso. Y también después tuvimos otro grupo que era como de rock progresivo. Yo me acuerdo que teníamos tres canciones y las compusimos entre todos. Y esos temas están muy buenos y lamentablemente no los grabamos nunca. O grabamos uno, pero nunca lo lanzamos. Me acuerdo que era un tema súper bueno. Y eso me gustaría en algún momento quizás... ¿Retomarlo y darlo? Sí, retomar. Si no quieren los compañeros, pedirle en el fondo la autorización para...
para grabarlo. Para grabarlo. Sí, eran buenos temas. Igual a mí se me anduvieron un poco olvidando, pero de repente agarro la guitarra y me pongo a tocar unos riffs que teníamos. Y ahí me acuerdo. Pero harán algunas grabaciones de cassette, ¿no? Me acuerdo que tenían. Deben haber, sí, deben haber algunos videos en YouTube ahí bien escondidos. Bien, porque escondido. Claro, hoy día, para contarle a los amigos, cuando uno está componiendo, es un poquito más simple en el sentido que años atrás, porque uno ahora de repente se le viene una idea en la cabeza, y entonces uno pone la grabadora, el celular, entonces uno las graba a cierta melodía, sí, o cierta armonía, y uno después se va a cortar, después uno vuelve a escucharla ya. Pero antes no existía esa posibilidad, por eso yo me acuerdo, me compré una grabadora, yeah. Una grabadora de esas clásicas como de periodista. Perfecto, sí la entonces, oigo. Y sí. La andaba trayendo como pa, y la ocupaba como para grabar eso. Uh-huh. Oye, yo creo que ya estamos casi para hacer el sorteo, okay. Pero queremos seguir escuchándote un poquito más. Perfecto. Podemos presentar el tema. El tema nuevo que va a salir. Claro. Oye, ¿y cuánto va a estar listo en las redes sociales para que lo vayan a escuchar o a preguardar? Más o menos, ¿cuándo debería estar saliendo? Yo creo que debería estar saliendo en 2 o 3 semanas, más o menos. ¿Dos o tres semanas? Perfecto. Ya, estamos un poquito. Entonces, en las redes sociales, ¿cómo te encuentras en Instagram? En Instagram como maximiliano.prieto. Maximiliano.prieto. Y si le olvido y no lo encuentran, me mandan un mensaje preguntándome nomás cómo encuentro al Max. Maximiliano.prieto. Escuchemos la última canción. Antes del gran sorteo. Antes del sorteo. Eso, antes del gran sorteo. Momento. Ya, vamos. Ya, entonces este tema va a salir pronto y bueno. Inédito, una primicia. Inédito, sí. Así que eso, ojalá le guste. Se llama Lárgate. Lárgate. Presión. Si no hay nada que te alivie el peso, cuenta hasta 10 y piensa en lo que quieres ser, cree en lo que puedas ver, puede ser un paso a la vez, nada te atará los pies, solo date un tiempo y lárgate a soñar, aunque no se vuelva realidad. Después de aguantar lo que te pudo ahogar, quédate de pie, sostén tus hombros, respira bien y piensa en lo que quieres ser, cree en lo que puedas ver, puede ser un paso a la vez, nada te atará los pies, solo date un tiempo y lárgate a soñar, aunque no se vuelva realidad. Yeah.
Muchas gracias, muchas gracias. Oye, qué buen tema, Max. ¿Te gustó? Bueno, me gustó, me gustó. Entonces, gracias. En 2-3 semanas más lo tengo que tener. La, sí, la sí, de... sí. Lárgate, sí. Max Prieto en Spotify, vayan a seguirlo al Max. Eso, gracias. Muy eso, buena recomendación. Oye, ya, y entonces, ahora vamos. Al gran momento. Vamos por el sorteo, pues. Mira, se va. Ahora se va. Se va a ir una de estas tres guitarras. El ganador, hay un solo ganador y el ganador va a elegir cuál es la que quiere. Una guitarra acústica con cuerda metálica. Tenemos un bajo eléctrico. Un bajo eléctrico acá. Está bueno. Está bueno. Nosotros con la banda tocamos con este. Con otro uno blanco que tenemos ahí, pero tocamos con este. Y aquí está la guitarra eléctrica. Entonces el ganador elige cuál de estos tres pedos elegir. Oye, y todo esto. Gracias al auspicio de mis tiendas. Ah. Mis tiendas de cotillón, festday.cl. Así que si tienen que comprar cotillón, traten de preferir nuestras tiendas. Porque gracias a mis tiendas de cotillón festday es que podemos seguir sorteando instrumentos. Tenemos 4 tiendas físicas, una en Talca, una en Providencia, Santiago Centro y Quinta Normal. Y también online en festday.cl. Así que... Ojo que se viene año nuevo. Se viene año nuevo. Se viene año nuevo. Así que... Así que prepárense para sus compras de fin de año. Ya, mira, te cuento cómo hacemos el sorteo. Yo creo que tú ya sabés, pero igual te lo voy a contar, para contárselo a nuestro amigo. Yo tengo aquí un listado de todos los videos que se subieron entre las fechas que se indicaba. Que era el 10 de octubre y ayer 4 de noviembre. Entonces aquí yo tengo un listado de 15 videos musicales que se 14 videos musicales que tengo acá. Vamos a eliminarlo aquí. Aquí. Ya, aquí tengo. Tengo 3. Aquí están bien. Son todos los covers que subí. Perfecto. Aquí están. Todos los covers son 13. Entonces, ahora vamos a ir a ChatGPT y le vamos a preguntar que me dé un número aleatorio entre 1 y 3. Entonces, así elegimos sobre cuál video se va a hacer el sorteo. Entonces, si una persona le da like a uno de esos videos, ya está participando. Pero si le dio like a todos los videos, tiene más posibilidades. Más posibilidades porque significa que va a llegar a la instancia final. Pues hay que darle like a todos, ¿no? Hay que darle like a todos. Y así le ganamos al algoritmo también. Es importante porque el algoritmo no siempre nos muestra a todos nuestros seguidores, sino que nos muestra una porción pequeña. Pero si uno va teniendo like, se lo va mostrando a más seguidores. Entonces te ayuda, nos ayuda mucho eso. Vamos a saludar a ChatGPT. Ahí sí, hola. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Me pregunta. Qué amable. Dame un número aleatorio. ¿Cuál dijimos? Entre 1 y 3. Me dio el 7. El 7. Entonces vamos a ir acá al video 7. Mira, Milonga del Moro Judío de Drexler. Ah, bueno, Drexler. Bueno, Drexler, ya. Entonces, ahora vamos a copiar el link de esta canción. Y esta es la que vamos a meter en una página de sorteo. Ah. Sorteos de Instagram. Y el sorteo... Yo le pongo el link y me hace sorteo. Y yo puedo elegir si quiero entre sobre los posts, o sea, sobre los comentarios o sobre los likes. Y este formato sobre los likes. Porque eso es lo que le pedimos. Oye, harto el like. Tiene harto. Claro. Aquí sobre me gustas. Perfecto. Entonces, el número de ganadores, un ganador va a ser el. Y este video tiene 1676 likes.
tengo que pagar, tengo que pagar. Sí, no, te me estaban dando al pago, tengo que pagar. Uy, ¿siempre te cobra? Siempre me cobra, me cobra. Es un servicio de la página de que te hace los sorteos. Mira. Entonces tengo que pagar. Pero aquí los amigos saben que tienen que esperar porque... Oye, y... Tenemos otro amigo también que hace sorteo y regala instrumentos también. José Manuel Latus. Ah, es verdad. Aprovechamos de mandarle un saludo, que José Manuel debe estar viéndonos. Así que también vayan a seguir a José Manuel. Si les gusta la buena música, tiene música muy linda José Manuel y también hace sorteo de instrumentos. Bueno, así que, buen dato. Así que pueden ir a seguirlo. Demoroso esto, sí, demoroso. Pero es, bueno, pero bueno. Así es la cosa nomás. Tengo que meter los datos aquí, todas las cosas. Pero vamos a hacer el sorteo sobre el video de. ¿Cuál era, dijimos? Milonga del Moro Judío. Milonga del Moro Judío. Un sorteo. Se cobra cada vez que uno hace sorteo. Sí. Así es. Pero una vez al mes, nomás. Sí, por lo menos, si fuera ya más veces al mes. Claro, y así le damos transparencia al sistema también. Claro. Que de verdad que hay un ente externo en el fondo que el que claro. ¿Viste? Ahí está recopilando los datos. Ahí va avanzando, está agarrando, lo que hace ahí es pesca a todas las personas que dieron like. Y los mete como una tómbola virtual. A los amigos de TikTok, que habían unos poquitos conectados también, el TikTok hace como 2 semanas hizo un sorteo, pero la verdad es que no me gustó mucho cómo funcionaba TikTok. Así que vamos a seguir solamente con los sorteos en Instagram. Pero invito a los amigos de TikTok, que probablemente también tienen una cuenta de Instagram, claro, a que me vayan a seguir a Instagram y puedan participar. Entonces, determinación del ganador. Ahora lo sabremos. ¿Elegir el ganador? Elegir el ganador. ¿Le quería apretar clic tú? Yo, apriétale clic. Qué emoción. ¿Ahí? Ahí está la tómbola. Pameli. Con 4 Y. ¿Estará conectado, no? Pameli. Pameli es la ganadora. Ahí nos vamos como... No es un requisito estar conectado, no, para... No, así que... Pero... Así que, Pameli. Pameli, felicitaciones. Usted va a poder elegir. Se la voy a mandar acá. Pameli. La vamos a mandar aquí a nuestra... productora general que está aquí, sí, acompañándonos. Eso. Perfecto. Estamos entonces. Oye, eso sería porque... ¿Quieres cantar alguna cosita más para irnos despidiendo? Sí, puede ser. ¿Tú dices algo en piano? No sé, como tú quieras. ¿Quieres tocar algo en el piano? Ya, bueno, así. Bueno, yo no estoy muy preparado en el piano. Yo tengo que decirlo. Pero toque, Max, si quiere tocar piano, toque. Ya, bueno. Amigos, nos vamos despidiendo. Eso, muchas gracias, Pameli. Felicitaciones por el premio. Ya, y acuérdense de seguir al Max Prieto. Muchas y nos vamos gracias, cantando. Muchas gracias. Bueno, esta canción es de Billy Joel. No sé si te he comentado, Billy Joel. Sí. Para mí es mi ídolo, en estos momentos es mi ídolo máximo así de músico, compositor. Así que esta canción es de él. Y él toca piano. Bueno, toca casi nada de guitarra. Ya. Entonces, esta es de él. Se llama Cheese Got Away. Vamos. O es como, se traduce a, ella tiene una manera. Ahí va.
Despidiendo ahora a nuestro amigo. Muchas gracias, Max, por venir. Nos veremos en la próxima ocasión. Chao, amigos. Atentos, porque el próximo mes vamos a sortear algo más, pues, ¿cierto? Así que estén atentos y vamos a seguir subiendo videos. Así que vamos a seguir haciendo la resistencia musical de la buena música, de la música bonita. Como era Aurora, ¿te acordás de la Aurora? No. La radio de la música bonita. Ah, mira. Ya no existe la Aurora. Ahora la imagina, ya. Chao, amigos. Que estén muy bien. Muchas gracias por haber conectado. Sí, se pasaron. Gracias, Claudio. Chao, chao.